Bienvenidos a un programa más de Tradiciones de la Bajura. Hoy nos encontramos desde la tierra de Barrahonda, con motivo a la celebración de la cabalgata tradicional de esta comunidad aquí en Nicoya, Guanacaste. Ya la gente está por acá, ya la mayor parte de caballistas, no solo de Nicoya, sino de Santa Cruz, de Tilarán, de Cañas, de Liberia, de la zona de la Meseta Central. Hay muchísimos caballistas el día de hoy y tenemos muchísima alegría para ustedes, como es marimbas, como son Sonido 3 que nos acompaña con su animación. Y vamos a tener también una subasta de ganado a beneficio de esta comunidad de Barrahonda de Nicoya. Estamos cerquitas de las cavernas, donde zona turística, las cavernas de Barrahonda. Vamos aquí en ese pueblo precisamente. Vamos a irnos a una pausa comercial, ya regresamos. Barrio y Restaurante La Gata. Estamos 300 metros al este del cruce de Huacas de Santa Cruz, Guanacaste, carretera al llano. Le ofrecemos todo en licores y cervezas, gaseosas, amplio surtido de bocas y platos, casados, mariscos y pollo. Los fines de semana, cocina abierta hasta medianoche. Viernes y domingo, karaoke bailable. Sábados, bailables. Además, tenemos amplias cabinas, equipadas con aire acondicionado, wifi, parqueo y cable. Abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 12 de medianoche. Visítenos. Jessica Moreira Duarte, propietaria. Teléfono 8838-6859. Somos Bar, Restaurante y Cabinas La Gata en Huacas de Santa Cruz. Salón y Bar Victoria. Estamos frente a la esquina sureste de la Plaza de Matapalo de Santa Cruz, Guanacaste. Tenemos para usted licores de todo tipo y cervezas, refrescos, bocas y platillos variados, karaoke todos los sábados, animaciones. Teléfono 2653-8531. Venga a disfrutar de un ambiente familiar y acogedor, ahora bajo nueva administración. Leonidas Castro Castrillo y Doña Aurora Martínez Campos. Somos Salón y Bar Victoria en Matapalo de Santa Cruz. Centro Turístico Casona El Viejo en Carrillo, Guanacaste, ofreciéndoles los siguientes atractivos para familias, instituciones y grupos organizados: tours en bote, canopy tours, tours cultural que incluye visita al trapiche, casa del sabanero y la deliciosa comida criolla. Visite el redondel para monta de toros, servicio de restaurante, servicios para eventos privados. Nuestros teléfonos 2200-4622, celular 8709-0036. Nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste de la entrada principal de Filadelfia, carretera Azucarera El Viejo, Carrillo, Guanacaste. Centro Turístico La Casona El Viejo en Carrillo, Guanacaste. Clínica Integral Santa Cruz. Le ofrecemos las siguientes especialidades: todo en ultrasonido, radiografías en general, medicina mixta, además odontología, limpiezas dentales, resinas, amalgamas, implantes, coronas y puentes, prótesis, tratamiento de nervios y mucho más. Visítenos 160 metros al oeste de la IA en Santa Cruz, Guanacaste. Teléfono 2680-6454. Atendidos por el doctor Edmond González Bonilla, el doctor Víctor Matamoros Villegas y el doctor Roland Jiménez Chavarría. Somos Clínica Integral Santa Cruz. Ferretería La Primavera en Belén de Carrillo. Le ofrecemos todo en artículos de construcción y ferretería a excelentes precios y de muy buena calidad, atendido por un personal altamente calificado. Además, contamos con el abastecedor La Primavera, donde le ofrecemos todos los productos de la canasta básica a muy buenos precios. Propietarios Antonio Angulo Sequeira, Luis Manuel Angulo. Teléfono 2651-1183. Visítenos 100 metros al oeste de Soda El Matapalo en Belén de Carrillo, Guanacaste. Mascarada La Filadelfina en Carrillo, Guanacaste. Contrátenos para llenar de alegría su actividad. Fiestas de toros, topes, desfiles, cabalgatas y más. Además, confeccionamos máscaras a su gusto y medida. Consulte nuestros precios, no tienen competencia. Teléfono 8855-8494. 2688-9050. Luis Guillermo Novoa, propietario. Somos Mascarada La Filadelfina en Carrillo, Guanacaste. Bueno, continuamos desde Barrahonda de Nicoya con esta cabalgata tradicional. Me encuentro con José Oldemar Calderón desde Tilarán, Guanacaste. De ahí nos acompaña. Y pues, primero que nada, las buenas tardes, José Oldemar. Sí, un gusto, Lané, saludarte. Espero que estés bien. Yo aquí estamos muy contentos en esta actividad tan bonita. Saludar a don Emilio que va
Tenemos una invitación, ya que vino toda la gente ahí de Los Ángeles, de Tilarán. Hay un tope que se va a se está organizando y se va a realizar en este próximo mes allá en Tilarán. Haga usted la invitación. Sí, invitamos a todos los televidentes de Canal 36. El tope sería el 3 de agosto a partir de las 4 de la tarde con una excelente recepción. Se va a rifar una novilla, se va a dar más premios, van a haber monturas, van a haber plata. Va a estar muy bonita la actividad. Bueno, esa es la invitación para el 3 de agosto allá en Los Ángeles de Tilarán para que usted asista a ese gran tope. Les invita pues José Oldemar Calderón, uno de los amigos que hoy están compartiendo con nosotros desde Tilarán a Barraonda de Nicoya con esta cabalgata. Muchas gracias, José. Muchas gracias a usted, don Delaney. Es un gusto haber podido hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Quedan totalmente invitados al tope. Bueno, sí, estamos invitándoles. 3 de agosto, Tilarán, Los Ángeles, gran tope. Bueno, vamos a continuar desde Barraonda con otra entrevista más. Bueno, continuamos desde Barraonda de Nicoya con esta cabalgata tradicional y una de las actividades más concurridas por los caballistas de nuestra querida provincia, la número 5, y por el país entero. ¿Cuál es tu nombre? Randall Garro, para servirle. Randall, vienen desde San Antonio de Belén de Heredia. ¿Primera vez que vienen a esta cabalgata, Randall? Mi persona sí, ya los amigos aquí sí tienen varios años de venir. ¿Qué te parece la actividad? Muy bonito, bastante bien. Poco de folclor, marimbas, cimarronas, animación, dándole ambiente a esta bonita cabalgata. Sí, no, demasiado bonito, o sea, una experiencia bastante, bastante agradable. Bueno, esperamos que continúe pues visitando esta comunidad año con año. Ahí seguiremos. Mientras Dios nos tenga con vida, aquí estaremos. Bueno, aquí estábamos hablando con Randall desde San Antonio de Belén de Heredia.
Bueno, continuamos para el programa Tradiciones de la Bajura de Anexión TV, Canal 36, El Corazón de Guanacaste. Voy a conversar con la gente de San Antonio de Belén de Heredia. ¿Cuál es tu nombre? Wilber Jiménez. Wilber, ¿primera vez que viene por acá? No, todos los años venimos. Nosotros somos conocidos como los guaruzas, los guarizos de San José. Los guaruzas. Me imagino que el mote porque... Ah, porque tienen un bucanas y todo, ¿no? Bueno, ¿cuántos andan de Belén? Somos 14. 14 caballistas. ¿Te gusta el folclore, la alegría que imprime? Claro, mis raíces son de Guanacaste, entonces imagínense lo que se disfruta estar acá compartiendo gente conocida y con estos muchachones que les encantan esas tradiciones, ¿verdad? Bueno, un placer de tenerlos por acá. Ojalá continúen visitando Barra Honda de Nicoya. Para toda la gente de Belén de Heredia, de San Antonio de Belén de Heredia, saludo especial en el programa Tradiciones de la Bajura de Canal 36, Anexión TV, Canal 36 de Liberia. Thank you.
Bueno, continuamos desde Barrahonda de Nicoya con esta cabalgata tradicional. En esta oportunidad me encuentro con don Oscar Galófaro, que es de gerente general de Casagri. Primero que nada, Oscar, un placer de tenerte en Barrahonda. No, muchas gracias, muy agradecido. Nosotros muy felices de estar aquí participando un año más. ¿Primera vez o tenés varios años? No, tenemos ya desde el inicio 17 años de patrocinar el evento. Bueno, parte de la gama de patrocinadores de este evento en Barrahonda. Oscar, mensaje para la gente que no ha vendido, que es de la meseta o de cualquier rincón del país, hacerle la invitación que el próximo año nos acompañen. Claro, tienen que venir aquí, es una fiesta hermosa, con gente muy linda, se pasa riquísimo, la comida es buenísima, hecha con cariño, así que y cordialmente invitados para que vengan el próximo año y muchos años más que vamos a seguir con esta actividad. Bueno, qué dicha, la dinámica aquí, usted paga 12.000 colones y tiene derecho a comer y a beber todo lo que quiera, esa es parte. Y ahí está Oscar saboreando esa comida deliciosa. Buenísimo, este es un frito que hacen aquí las señoras de la comunidad, que les queda genial. Tiene chicharrones y un montón de cosas más, así que no pueden perdérselo. Aquí los esperamos. Oscar, un placer para el programa Tradiciones de la Bajura de Anexión TV, Canal 36. No, el placer es mío. Y qué bueno que están por aquí y que sigan viniendo. Muchas gracias. Desde Barrahonda de Nicoya, hablando con el gerente de Casagri, Oscar Galófagos. Vamos a conversar con esta gente de la marimba, Juancito, no se me vayan. Pero, ¿cómo se llama la marimba? Ahí dice el nombre, aquí, Hermanos Díaz. ¿Los Hermanos Díaz de dónde? Sí, aquí, de Barrabonde, son Hermanos Díaz de Barrabonde. Este es el patrón de la... Este es el fundador de la marimba. Bueno, ¿cuál es su nombre? Sergio Díaz. Don Sergio, ¿cuántos años de ejecutar la marimba usted? ¿Como marimbista? Un par de 8, porque tengo 88. Y de la edad de 10 años ya tocaba yo. ¿Hay 78 años? 78 años. ¿Toda una vida entregando a este instrumento? De música siempre. He sido centro, ahora bajista y mucho tiempo fui baterista. Ahora, cuando lo hace yo, otra cosa. Ya los años van por encima. ¿Y siempre la marimba se llamó así? No,
hubieron varios conjuntos, los hermanos Díaz, Danza de América, una que anduvo por la zona, cuando hay mucho, ha habido muchos nombres, y ahora los primos hermanos Díaz. ¿Algún grupo musical con el que haya tocado? Ah, no, sí, claro, varios, ¿no? Con los Maribeles anduve solo dos días, solo dos veces allí, y ahí quedó él con ellos. Yo anduve con otro, un conjunto que tenía, no me acuerdo cómo se llamaba, era de Nandayure, no recuerdo. Bueno, vamos a conversar con este otro marimbista. ¿Cuál es su nombre? Juan de Dios Díaz Flores. Juan Flores. Juan de Dios Díaz Flores. Juan de Dios Díaz Flores. ¿Toda una vida también ejecutando la marimba? Sí, toda una vida, mientras que he podido. A veces uno no puede, quería ir. Bueno, qué dicha. ¿Algún grupo musical con el que haya tocado como... Yo sé que tocó con la Maribel, ¿verdad? Sí, sí. Con la Maribel y... Bueno, y no me acuerdo, pero he tocado con grupos musicales como tumbista. Y con la marimba, pues como melodista y armonía y todo, pues de marimba. Gracias a Dios. Bueno, qué dicha. ¿Cuántos años tiene usted? Ni me acuerdo. ¿Se nos olvidó? Bueno, está bien, está bien. Venga para que hablemos con este caballero también. Ajá. 7 años ya de estar. ¿Cuál es su nombre? Santos Díaz, para servirle. Santos, funcionario del Hospital Anexión, ¿verdad? Trabajo en sala de operaciones. Y de una vez voy a agradecerle públicamente por haber atendido a nuestro director, don Jorge Ortega, que estuvo varios días ahí internado y me habló muchísimo de la atención, no solo del personal del hospital, sino personalizada suya hacia él. Es un placer servirle, porque nacimos para eso, para ayudarle al ser humano, y ahí estamos, sirviéndole a las personas. Qué dicha, a ver, gente, con la vocación esa de servir al prójimo. ¿Cuántos años de ejecutar la marimba, Juan? Bueno, ahí estamos, desde que casi como 9 años empecé con mi papá y Juan, que tocó con la Maribel. Esto ha sido un legado musical porque mi abuelito fue constructor de la marimba y nos negamos a que esto siga siempre adelante. Es una tradición que no la vamos a olvidar. Aquí estamos. Bueno, los papás, los abuelos, se pasó de generación en generación esta pasión por este instrumento que es la marimba, un símbolo nacional, instrumento que identifica a la provincia número 5, a Guanacaste y por supuesto a Costa Rica. Hay algo importante. ¿Vienen nuevos talentos dentro de la familia de ustedes que ejecuten la marimba? Sí, en realidad sí tenemos, hay 3 niñas que hemos venido de generación en generación. Como le digo, nos aferramos a que esto no se pierda. Tradición desde mi abuelo. Él era marimbero, porque el marimbero se le llama el que hace la marimba y la ejecuta. Nosotros somos marimbistas, pero ahí venimos, en tradición, que esto no se pierda. Y es un placer atenderles a ustedes aquí. Me complace tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Para hacerle la aclaración, el marimbero es el que construye la marimba y el marimbista el que la ejecuta. Esos son los términos, ¿verdad? Bueno, vamos a... Eso lo quería aclarar. Que nosotros dependemos porque mi papá hacía las marimbas y yo le ayudaba. Varias marimbas hicimos, como más de varias. Pero después cuando nos discutamos, todo se va terminando, se va echando atrás. Pero sí las hacía mi papá. Las hacíamos, pues yo le ayudaba. Bueno, qué bueno tenerlos. Bueno, un tema, ¿cuál nos van a echar? Vamos a echarle Playa Blanca. Playa Blanca. Bueno, ahí los dejamos con marimba... Marimba Hermanos Díaz, la unión musical de los Hermanos Díaz y este tema Playa Blanca. Vamos a tocarle con mucho gusto Playa Blanca. Marimbista el que la hace y que... Marimbero y marimbista el que la toque y que la hace. Porque yo soy marimbero y marimbista, porque yo construyo y las hago y todo tamaño. El que la toca marimbista y el que la construye marimbero. Canal 36. Correcto, domingo de 6 a 7. Un placer tenerlos por acá. Vamos a escuchar esta melodía.
Bar y Restaurante La Gata. Estamos 300 metros al este del cruce de Huacas de Santa Cruz, Guanacaste, carretera al llano. Le ofrecemos todo en licores y cervezas, gaseosas, amplio surtido de bocas y platos, casados, mariscos y pollo. Los fines de semana, cocina abierta hasta medianoche. Viernes y domingo, karaoke bailable. Sábados, bailables. Además, tenemos amplias cabinas, equipadas con aire acondicionado, wifi, parqueo y cable. Abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 12 de medianoche. Visítenos. Jessica Moreira Duarte, propietaria. Teléfono 8838-6859. Somos Bar, Restaurante y Cabinas La Gata en Huacas de Santa Cruz. Salón y Bar Victoria. Estamos frente a la esquina sureste de la Plaza de Matapalo de Santa Cruz, Guanacaste. Tenemos para usted licores de todo tipo y cervezas, refrescos, bocas y platillos variados, karaoke todos los sábados, animaciones. Teléfono 2653-8531. Venga a disfrutar de un ambiente familiar y acogedor, ahora bajo nueva administración. Leonidas Castro Castrillo y doña Aurora Martínez Campos. Somos Salón y Bar Victoria en Matapalo de Santa Cruz. Centro Turístico Casona El Viejo en Carrillo, Guanacaste, ofreciéndoles los siguientes atractivos para familias, instituciones y grupos organizados: tours en bote, canopy tours, tours cultural que incluye visita al trapiche, casa del sabanero y la deliciosa comida criolla, visite el redondel para monta de toros, servicio de restaurante, servicios para eventos privados. Nuestros teléfonos 2200-4622, celular 8709-0036. Nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste de la entrada principal de Filadelfia, carretera Azucarera El Viejo, Carrillo, Guanacaste. Centro Turístico La Casona El Viejo en Carrillo, Guanacaste. Clínica Integral Santa Cruz. Le ofrecemos las siguientes especialidades: todo en ultrasonido, radiografías en general, medicina mixta, además odontología, limpiezas dentales, resinas, amalgamas, implantes, coronas y puentes, prótesis, tratamiento de nervios y mucho más. Visítenos, 160 metros al oeste de la IA en Santa Cruz, Guanacaste. Teléfono 2680-6454. Atendidos por el doctor Edmond González Bonilla, el doctor Víctor Matamoros Villegas y el doctor Roland Jiménez Chavarría. Somos Clínica Integral Santa Cruz. Bueno, continuamos desde Barra Honda de Nicoya. Ahora estamos dentro de la cocina. Aquí es donde preparan los alimentos para todos los amigos caballistas y la gente que nos visita de diferentes localidades del país. Bueno, aquí tenemos a las muchachas. Negra, ¿cuál es tu nombre? Dixie. ¿Y desde cuándo, de cuántas mujeres están trabajando en esta cocina? No sé, no le podría decir, pero son como... Bueno, aquí tenemos a la parte, vea, por acá tenemos a otra amiga, vea. Ella está terminando de lavar otra tanda de arroz, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Virginia. Virginia, ¿cuántos días preparando toda esta comida? ¿O hasta hoy llegó usted? No, venimos desde días atrás preparando todo para que todo salga bien. Y... ¿qué tenemos ahorita de comida? Ahorita tenemos... arroz blanco, frijoles blancos, carne a la plancha, tenemos frito, tenemos arroz con leche como postre. Ah, tenemos postre y todo entonces, Virginia. Tenemos todo. Bueno, vamos a continuar hablando aquí con las muchachas. Por acá tengo otra. Vamos a ver, aquí tenemos, eso es frijoles blancos con pate cerdo. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Amalia Jiménez. Doña Amalia Jiménez. Ahí donde tienen frijoles blancos con patita de cerdo para los amigos caballistas. Y por ahí la señora Amalia Jiménez me dijo, ¿verdad? Amalita, ¿cuánto? Bueno, ahí están sirviendo ya las porciones para la gente que pide, ¿verdad? Las patitas de cerdo, mientras ella sirve, vamos a hablar con esta otra muchacha que está con los vasos. ¿Cuál es su nombre? Noria. Noria. Noria, trabajo fuerte el que desarrollan ustedes acá. Sí, bastante. ¿A qué horas empezaron? A las 7 de la mañana. Bueno, muy temprano aparecen ellas con sus labores acá. Y voy a meterme un poquito más para acá. Vea, los huevos son...
son hornillas ahí, fuegos con block, y aquí se cocina la comida y se mantiene caliente. Ahí donde está la fogonera esta, improvisada, y por acá tenemos lo que es la carne a la plancha. ¿Cuál es su nombre, caballero? Omar Mora. Omar, de aquí, de Barra Honda. Sí, señor, tengo dos, Barra Honda y Playa Garza. Tengo propiedades aquí a la parte del Redondel. Ah, qué bueno. ¿Usted es el encargado de toda esta...? El caballero que está ahí es el encargado de todo el evento, de la parrilla, y yo soy ayudante y le ayudo en todo lado. Me gusta el arte de la cocina y para picar y todo eso. ¿Cuántos kilos de carne? Hay como 140 kilos más o menos. 140 kilos de bistec. Hay 140 más 80 en reserva. Sí, señor. Sí, señor, estamos ahí para ver si la gente la complacemos y que no se vaya diciendo que en Barra Honda no le dieron carne. Bueno, eso es parte de lo que se vive aquí en Barra Honda, pues la gente también esperando. Y darle nosotros la bienvenida a ustedes y aquí apoyando al pueblo al 100% y que la gente disfrute de lo que tenemos al frente, de lo que es el Parque Barra Honda y que casi el costarricense no lo conoce, ni el guanacasteco, las bellezas naturales que tenemos. Entonces los invitamos a que vengan al parque donde están las cavernas de Barra Honda, de piedra estalagmita y estalactita, ahí la piedra caliza, muy bonito, y les aconsejamos que se vengan a pasear acá. Sí, señor, aquí estamos para servirles y la gente del pueblo es tan amistosa que quiere que venga todo el pueblo y que vengan a disfrutar de nuestra zona. Si van a los miradores del parque, que lleven sus buenas cámaras y que tomen todo lo que es la naturaleza del río Tempisque junto con su Golfo de Nicoya y parte de lo que es el Parque Nacional de Palo Verde, y que lo disfruten de nuestra belleza. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, aquí están ya preparando esta deliciosa carne a la plancha. Bueno, parte de los encargados de todo este ajetreo. Vamos a ver si nos hacemos por este lado para conversar con... Una forma así rapidita, hermano, a quitarle tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Gerardo Cortés Carga. Gerardo, lo veo que es rapidísimo. ¿Cuántos años de experiencia en esta...? Como 30. Como 30 años. Aquí no se puede perder ni un segundo porque hay muchísima gente esperando. Hay que aprovechar el tiempo y así se trabaja desde esta cabalgata de Barra Honda de Nicoya. Esa belleza, esa simpatía que tiene Barra Honda al recibirnos con esa gente, con esa... Gracias, con mucho gusto para servirle, caballero. Marín y su marimba viene a llevarse los corazones de todos, cada uno de esos amigos que quieran. Preguntaban, si quieres ser amigo de Marín y su marimba, él es fiesta ahí en Facebook. A mí me comen la tecnología, pero ustedes son expertos y estamos de zona a zona, de frontera a frontera, de norte a sur. Así es que hoy vamos a aparecer
con mucho cariño, usted le da. ¿Dónde está la gente? Y somos amigos, Marín y Marimba, ya parece que el equipo, como dice el Pachuco. Saludos especiales. Felices y contentos de estar acá en Barraonde. Seguimos conectaditos para llegar el ambiente. Me embarga esa belleza de ese momento de estar a jóvenes, pero no a chiquillos, porque Barraonde es lindo estar acá con ustedes. Con el sábado, nos vamos a tomar un museo. Y baile en el Flor de Coralito. Y nos vamos con cumbia y esa de las putierres, hombre, así es que la bailen. We'll be right back.
Clínica Integral Santa Cruz, le ofrecemos las siguientes especialidades, todo en ultrasonido, radiografías en general, medicina mixta, además, odontología, limpiezas dentales, resinas, amalgamas, implantes, coronas y puentes, prótesis, tratamiento de nervios y mucho más. Visítenos 160 metros al oeste de Laya en Santa Cruz, Guanacaste. Teléfono 2680-6454, atendidos por el doctor Edmond González Bonilla, el doctor Víctor Matamoros Villegas y el doctor Roland Jiménez Chavarría. Somos Clínica Integral Santa Cruz. Mascarada La Filadelfina en Carrillo, Guanacaste. Contrátenos para llenar de alegría su actividad. Fiestas de toros, topes, desfiles, cabalgatas y más. Además, confeccionamos máscaras a su gusto y medida. Consulte nuestros precios, no tienen competencia. Teléfono 8855-8494, 2688-9050. Luis Guillermo Novoa, propietario. Somos Mascarada La Filadelfina en Carrillo, Guanacaste. Ferretería La Primavera en Belén de Carrillo. Le ofrecemos todo en artículos de construcción y ferretería a excelentes precios y de muy buena calidad, atendido por un personal altamente calificado. Además, contamos con el abastecedor La Primavera, donde le ofrecemos todos los productos de la canasta básica a muy buenos precios. Propietarios Antonio Angulo Sequeira, Luis Manuel Angulo. Teléfono 2651-1183. Visítenos 100 metros al oeste de Soda el Matapalo en Belén de Carrillo, Guanacaste.
Bueno, aquí estamos ya con el inicio de esta cabalgata tradicional de Barraonda de Nicoya. Aquí viene Eddie Angulo pasando, amigo de Santa Ana de Nicoya. Bueno, ya la madrina de esta cabalgata tradicional de Barraonda que viene pasando por acá, la belleza femenina también que participa en esta actividad que tenemos en Barraonda de Nicoya, un lugar turístico donde se encuentran las cavernas de Barraonda y el pueblo, que es el pueblo civil, una comunidad muy pintoresca de este sector de Nicoya. Bueno, qué bonito caballo español este que tenemos por acá. ¿De dónde vienen ustedes? Coronado, ¿cuál es tu nombre? Randall Placer. Pre, ¿verdad? Lo que lleva. Un pre. Bueno, aquí tenemos este también, ¿eh? Otro caballo español. Caballos de reyes, como se dice en el ambiente. Bueno, por aquí viene Teófilo Castillo. ¿Sabe? La gente de Moracia de Nicoya. Ahí, mi hermano Teófilo, un placer de tenerte por acá. Bueno, un liberiano ahí. El famoso Poncho, Cristian Camareno, que está por acá, ex montador de toros de un Pinto Tobiano. ¿Y este caballero de dónde viene? San Joaquín de Nicoya, ahí cerquita de Pueblo Viejo. Ahí están pasando ya la gente que viene encabezando esta cabalgata. Ahí tenemos bastantes caballos, gente de diferentes localidades del país que han venido a participar en esta cabalgata tradicional aquí en Barraonda de Nicoya. Bueno, bestia mular Adolfo Carmona, gran hacedor de caballos, don Adolfo Carmona, y toda la gente que viene aquí acompañándonos. ¿De dónde vienen ustedes? De Roblar de Nicoya. Qué bonito, lo que les decía, diferentes localidades viene la gente a participar en esta cabalgata tan tradicional. ¿De dónde vienen ustedes? De Caimital, Ronald Solís y toda la gente de Caimital de Nicoya que están por acá también participando en esta cabalgata cuando ya estamos iniciando. Bueno, aquí viene Ibero. Ah, no, este es español, es este caballo. Este es un español, vean, bayo dorado, este color de caballo que lleva esa dama. Bueno, ya están pasando los diferentes caballistas de las diferentes localidades que participan en esta cabalgata tradicional. ¿De dónde viene? Barraonda, de acá, de cerquita, del pueblo de Barraonda. Aquí tenemos caballos de todo tipo, caballos iberos, caballos como este que viene por acá, que vienen participando. Esta es una yegua pinta lindísima, esta yegua que viene pasando por acá. Bueno, ahí viene el famoso indio, la gente de Liberia, por ahí, Pilo Villegas. Y esta es la gente que viene de Ojancha. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ahí tenemos a Nimba Rojas, que viene de Ojancha. Una yegua de la raza costarricense de paso, muy elegante. Y metida en sus andares también. Bueno, por acá los nicoyanos, donde viene Pedrito. Toda la gente de Nicoya. Un placer, Pedrito, de tenerte por acá. Que vienen de Cañas, bueno, desde el corazón del riego de Costa Rica también, caballo costarricense de paso, ¿de dónde venís? De Mansión. Bueno, una yegua criolla que tenemos por acá. ¿Y usted de dónde viene? De La Cruz, frontera norte. Bueno, ya tenemos encabezando aquí a todos los amigos caballistas. Por acá Rogelio Durán, el campeón de lazo popular, Rafa Acevedo de Liberia, que también viene pasando por acá. Y como les decía, hoy tenemos participación de caballistas de diferentes localidades del país. ¿Ustedes de dónde vienen? De Mansión de Nicoya. Bueno, aquí cerquita, en Mansión de Nicoya también, la gente que viene participando. Qué bonita, una bestia mular que tenemos por acá. Y ya viene el grueso de caballistas, la gente de Santa Cruz, allá donde viene Cecilio y toda la gente. Bueno, Cecilio, placer de tenerte por acá. Roy Gómez, que viene, mire, Poncho de Lagunilla, don William Elizondo de Los Ángeles, don Simón de Bedú, placer de tenerlo por acá. A toda la gente, ¿usted de dónde viene? De San Carlos. Ok, allí la gente de San Carlos que viene pasando por acá también y que vienen participando y encabezando esta actividad, como es la cabalgata tradicional de Barraonda. ¿Ustedes? San José.
Lo que les decía, aquí participa gente de todo el país y vienen a engalanar esta actividad de la cabalgata. Estamos viéndolo a través de Tradiciones de la Bajura, Anexión TV, Canal 36, El Corazón de Guanacaste. Bueno, está la gente aquí cerca de Barrahonda, ¿eh? El bailarín, el negro y toda la gente. Por acá, ¿de dónde vienen ustedes? De Liberia. Bueno, tener a los liberianos por acá. Y por acá, Cristina. Ah, Maena. ¿De dónde, Maena? De San José. Español. Muy bonito ejemplar de la raza española, pura raza española. Por acá, el caballero, ¿de dónde viene? De Coronado, de la Meseta Central. Bueno, más gente que nos viene, ¿de dónde ustedes? De Coronado, la tierra de la leche. Ah, muy bien, me parece. Bueno, ustedes, muchachos, ¿de dónde? De Atillo, de Santa Cruz. Ahí estuvimos hace poco con el gran tope de Atillo. Bueno, toda la gente de Atillo, de Santa Cruz, casi nada. Placer, la gente de Lagunilla que viene por acá. Bueno, Carlitos Barrantes y toda la gente de Don Ulises, de Atillo, la gente de Río Seco también. De Paraíso. Ahí cerquita. Mira, la gente de Santa Cruz, donde va Alonso, donde va Don Salvador, donde va Franklin, está Mario Flores de Santa Cruz, Ojancha, de Guayabo de Bagaces, y allá la gente de Atillo, casi nada. Eso se hace porque Atillo es un lugar que viene descollando con los topes y pues se visita, se devuelve la visita. Y por acá, ¿de dónde vienen? San Antonio de Nicoya, cerquita, aquí nomás. Bueno, Bagaces, la gente de Bagaces, saludo especial. ¿Usted de dónde viene? De Mansión. Otro más que viene de Mansión ahí. San Pedro de Santa Cruz. Vea qué importante. Un placer tenerlos por acá. Aquí estamos para llevarles la información. El próximo domingo de mañana en 8 estaremos en Tradiciones de la Bajura transmitiendo esta cabalgata tradicional. Vayas a la gente de Barrahonda, a los organizadores acá. Qué bueno tenerlos y felicitarlos a la vez por esta actividad tan bonita, el rescate de la cultura y la pasión por los caballos desde Barrahonda de Nicoya. Y les decía que aquí en Barrahonda están las cavernas. Ahora les vamos a hacer unas tomas ahí abiertas. ¿De dónde vienen? Ah, de Coronado la gente. Jesús Chacón de Coronado. Eso, la gente de Coronado, de la zona alta. Bueno, qué bueno, gente. Desde San Juan de Nicoya, cerquita, acá. ¿Y ustedes? San Juan también, toda la gente de San Juan. San José. San José, este muchacho. ¿Y ustedes? De Santa Ana de Nicoya. Bueno, aquí viene otro caballo. Qué bonito. Este padrote de la raza costarricense. Vamos a ver, estos vienen de Nicoya Centro. Ah, es el papá, la familia Rodríguez, Adalí Rodríguez, este caballero que tenemos por acá. ¿Y usted? De Barrahonda, aquí de su charco. ¿Usted de dónde? Nicoyanos. Qué bonito. Esto es una convivencia de caballistas de todo el país, como le hemos venido diciendo. Por aquí la belleza femenina también montando. ¿De dónde viene? De la Junta de Avangares, Cantón Minero de Costa Rica. Bueno, qué dicha tenerla por acá. Bueno, vienen llegando más caballos por acá. Vamos a ver este caballero. ¿De dónde vienen? Santa Cruz, de Villarreal, ¿verdad? Familia de Paulito Rodríguez, ¿verdad, hijo? Claro, no se nos pierden. Bueno, aquí vienen pasando y ellos saben que uno los va anunciando y ellos van diciendo de dónde vienen. De San Pedro de Santa Cruz, que viene de Nicoya por acá. Por allá tenemos a don Edgar Méndez, se me olvidó su nombre, Randall Suárez, siempre está toda la gente de Nicoya. Don Edgar Méndez, que viene de Belén de Carrillo, y usted viene de Belén de Nicoya, de Cuesta Grande. Ahí está la gente de Cuesta Grande de Nicoya también. Bueno, ya estamos esperando que vengan desfilando más caballos, porque algunos se quedan de último. Pero sí, para que ustedes, televidentes, tengan una,
una panorámica clara de cómo es la cabalgata de Barra Honda de Nicoya, esta cabalgata tan tradicional que organiza esta comunidad año con año. Y les decía que aquí están las cavernas y nuestro camarógrafo va a abrir una toma a donde están las cavernas, toda esa montaña, la montaña espectacular que tenemos acá, y ahí es donde están las cavernas. Bueno, aquí Héctor Villalobos de Nicoya, famoso chopo de Nicoya, casi nada, gracias mi hermano, que viene también participando. Y ya vieron esa montaña, ese cerro tan alto como es el cerro de las cavernas de Barra Honda de Nicoya. Bueno, un amigo muy conocido en todo Costa Rica, don Rigo Sandoval, y Cristina y don Rigo Sandoval en este pre, caballo pura raza española. ¿Una yegua es esto? Bueno, sí, tiene toda la razón. Yo lo estaba confundiendo con el gavilán. Sí, es un poco más grande. Pero ahí tenemos a don Rigo Sandoval, de Abogados en Acción, y que siempre también está dando las asesorías en el programa Buen Día en Canal 7. Todas las asesorías legales, y que participa, es orgullo y oriundo de Santa Cruz, este es caballero don Rodrigo Sandoval. Bueno, ahí vienen más caballistas, ya aproximándose acá donde están nuestras cámaras. Algunos con la cinta de invitados, otros con la cinta de dedicados, que vienen aproximándose por acá. Vamos a ver de dónde viene esta gente. Estos son liberianos. Ya casi nos vamos al gran tope del 25 de julio a Liberia. Bueno, por ahí don Omar Espinosa también, Bernal Contreras, que vienen desde la Chircó de Santa Cruz. Y pues aquí que la convivencia de los amigos caballistas, como les repetimos, que han venido de diferentes comunidades, de diferentes partes del país, para engalanar este desfile, esta cabalgata de Barra Honda de Nicoya. Bueno, sí, están pasando ya el que es el grueso de los caballistas. Vamos a irnos a ubicar en otro sector, porque este recorrido se mete por algunas fincas. Aquí vamos hacia el este de la comunidad de Barra Honda, luego entramos por algunas fincas hacia el norte y regresamos al centro de la comunidad, donde vamos a estar también para hacer el recibimiento de todos los caballistas que han participado en esta cabalgata tan tradicional como es la cabalgata de Barra Honda. Ya regresamos. Clínica Integral Santa Cruz, le ofrecemos las siguientes especialidades: todo en ultrasonido, radiografías en general, medicina mixta, además odontología, limpiezas dentales, resinas, amalgamas, implantes, coronas y puentes, prótesis, tratamiento de nervios y mucho más. Visítenos, 160 metros al oeste de la IA en Santa Cruz, Guanacaste. Teléfono 2680-6454, atendido por el doctor Edmond González Bonilla, el doctor Víctor Matamoros Villegas y el doctor Roland Jiménez Chavarría. Somos Clínica Integral Santa Cruz. Bar y Restaurante La Gata. Estamos 300 metros al este del cruce de Huacas de Santa Cruz, Guanacaste, carretera al llano. Le ofrecemos todo en licores y cervezas, gaseosas, amplio surtido de bocas y platos, casados, mariscos y pollo. Los fines de semana, cocina abierta hasta medianoche. Viernes y domingo, karaoke bailable. Sábados, bailables. Además, tenemos amplias cabinas, equipadas con aire acondicionado, wifi, parqueo y cable. Abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 12 de medianoche. Visítenos, Jessica Moreira Duarte, propietaria, teléfono 8838-6859. Somos Bar, Restaurante y Cabinas La Gata en Huacas de Santa Cruz. Salón y Bar Victoria. Estamos frente a la esquina sureste de la Plaza de Matapalo de Santa Cruz, Guanacaste. Tenemos para usted licores de todo tipo y cervezas, refrescos, bocas y platillos variados, karaoke todos los sábados, animaciones. Teléfono 2653-8531. Venga a disfrutar de un ambiente familiar y acogedor, ahora bajo nueva administración. Leonidas Castro Castrillo y doña Aurora Martínez Campos. Somos Salón y Bar Victoria en Matapalo de Santa Cruz. Bueno, ya estamos cerrando esta transmisión desde Barra Honda de Nicoya. El recorrido ha sido muy largo y tenemos algunos comentarios de que regresa tipo 6:30 de la tarde. Entonces vamos a cerrar la transmisión, nos vamos a darle desde la llegada de los caballos aquí al centro.
pero sin embargo queremos que ustedes disfruten del ambiente que se vive en esta tarde veraniega, esta tarde tan bonita, aquí en Barrahonda de Nicoya. Vean las tomas ahí donde nuestro camarógrafo Eddie Arrieta está pues dando ahí una panorámica de cómo está el pueblo de Barrahonda, esperando a todos los amigos caballistas el día de hoy, para que usted lo viva a través de Tradiciones de la Bajura, Anexión TV, Canal 36. Bueno, ahí esa toma donde está la móvil que nos transporta a nosotros, y el salón comunal con el grupo musical y la gente, pues disfrutando ahí la gente de Tilarán, esta gente de Tilarán, que el próximo 3 de agosto tendrán el tope ahí en Los Ángeles de Tilarán, en la Plaza de Deportes, pues los partidos de fútbol y mucho más. Estamos en Barrahonda de Nicoya, este bonito y pintoresco lugar de la número 5 de Guanacaste y de Nicoya. Por acá les decía que el 3 de agosto, el gran tope allá en Los Ángeles de Tilarán, para que ustedes vayan, visiten y colaboren con la Virgen de Los Ángeles, que es a beneficio de la iglesia ahí de la Virgen de Los Ángeles. 3 de agosto, Los Ángeles de Tilarán. De nuestra parte, muchísimas gracias en las cámaras, don Eddie Arrieta, nuestro director, productor, don Jorge Ortega Álvarez, y un servidor de ustedes de la Ney Cerda. Les decimos hasta la próxima desde Barrahonda, Nicoya.